Desde la entrada del pecado en el mundo, todos los habitantes de la tierra, incluidos ángeles, los no caídos, muchos se preguntaban cómo haría Dios para solucionar el problema del pecado. Yo me imagino esa situación. El sacrificio de Jesús en la cruz, su vida, su muerte, su resurrección, son la respuesta a esta pregunta. La Biblia se refiere a esto como el misterio de la piedad. Lo dice la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. No es otra cosa que la demostración más grande de amor que se haya hecho desde que existe un ser humano o algún ser vivo en el universo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Para ti cuál era el objetivo del sacrificio de Jesús? Seguramente sabes responder a esta pregunta. ¿Cuál era el objetivo del sacrificio de Jesús? Juan capítulo 1, verso 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". El único que podía solucionar el problema del pecado en el universo era Jesús. El mismo dador de la vida es la solución a este problema. Jesús tiene el poder para dar y tiene para quitar, aún su propia vida. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué era necesario que Jesús muriese? Otra pregunta, ¿verdad? Romanos capítulo 3, verso 23, dice lo siguiente: "Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios". Romanos capítulo 6, verso 23, "Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro". Hebreos capítulo 9, verso 22, "De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón". Primera carta de Corintios capítulo 5, verso 3, "Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras". Y otro versículo más que habla de por qué era necesario que Jesús muriese. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. "Asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu". ¿Por qué es necesario, por qué era necesario que Jesús muriese en la cruz? Porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Porque Cristo murió por mis pecados, por nuestros pecados. ¿Por qué era necesario que Jesús muriese? Porque gracias a su muerte, gracias a su resurrección, podemos ir a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. La Biblia tiene valor porque nos dice cómo el pecado entró al mundo, pero también dice cómo será eliminado. Dios no puede tolerar lo maligno del pecado, así que la paga del pecado es la muerte. Y peor aún, cuando Adán y Eva pecaron, esa sentencia de muerte pasó a toda la raza humana. La ley de Dios y la pena por quebrantarla no podía ser cambiada, así que todos los seres humanos fueron condenados. Pero tenemos un Dios perfecto. Dios no podía soportar quedar separado de nosotros, sus hijos. Así que, en un acto de amor inimaginable, escogió enviar a su Hijo al mundo para morir en tu lugar y el mío. Nuestros pecados, nuestra pena de muerte fue colocada sobre Él, y nosotros fuimos liberados.
Apocalipsis capítulo 14, verso 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El plan de salvación de Dios es el Evangelio, que significa buenas nuevas. Son las noticias más increíbles, más fabulosas que se le han dado a la humanidad. Nuestra pena de muerte fue asumida por Jesús, nuestra culpa fue quitada. Gracias al infinito amor de Dios tenemos una oportunidad de salvación en Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabes cuál es el lazo humano terrenal más fuerte? El amor de un padre por su Hijo. Cuando Dios el Padre estuvo dispuesto a permitir que su Hijo Jesús sufriera, muriera en nuestro lugar, demostró el lenguaje más poderoso. ¿Sabes cuál es? Que te ama a ti y me ama a mí. Nos ama a cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué debo hacer para beneficiarme de la muerte expiatoria de Jesús? Pues como dice Hechos capítulo 16, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así, sencillo, directo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué tú y tu casa? Porque luego tú vas a predicar el Evangelio a tu casa. Por eso sigue orando, sigue clamando a Dios por esos familiares inconversos, esos familiares que todavía no han tenido ese encuentro personal con Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La oferta de salvación de Jesús es un regalo. Tu parte, mi parte, es creer que es verdad y recibir ese regalo por fe. Ese es el regalo más grande que ha recibido el ser humano. Por medio del sacrificio de Jesús, tú y yo estamos aquí hoy. Solo se recibe de manera gratuita, por fe. Y esto nos demuestra qué tan grande es la misericordia de Dios. Es que lo curioso de todo es que Dios ni siquiera pide nada de nosotros, solo creer. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Primera carta de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es la parte verbal del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento incluye sentir pesar por lo que hemos hecho, apartarnos del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. A partir de ese momento, a partir del momento en que tú recibes a Jesús en tu vida, tu pasado pasó de moda. Tu pasado es pasado. Por lo tanto, comienzas una nueva vida, como lo hace un bebé recién nacido. Es la experiencia de comenzar la vida de nuevo, sin ninguna mancha de pecado en nuestro registro. Juan capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros.
Jesús mora en cada uno de nosotros a través de su Espíritu. ¿Qué haremos entonces nosotros? Cuando Jesús vive en mi corazón a través del Espíritu Santo, ¿qué haré? Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Jesús vive en tu corazón, entonces se va a generar en tu vida un deseo de hacer su voluntad. Y eso se va a reflejar en los frutos que das. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos te darás cuenta si una persona ha cambiado o si sigue igual. Así que ten ánimo. Él te dará las fuerzas para lograrlo. ¿Por qué debo tener confianza de que esa experiencia de mi nuevo nacimiento va a ser de éxito? Fácil. Filipenses capítulo 1, verso 6. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Esto significa que cada día tenemos que ejercitar nuestra fe en Dios, confiar en su palabra, porque es Jesús quien ha prometido cambiar nuestras vidas. La salvación depende de su poder, de su capacidad, no de nosotros. El protagonista de todo es Jesús, no yo. A lo mejor estás en la condición que decía el profeta Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nos descarriamos como ovejas. Todos y cada uno de nosotros. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tú y yo con frecuencia, cada día, fallamos. Esa es una realidad. La gente con frecuencia falla en su vida cristiana porque acepta a Jesús como su salvador personal, pero no como señor o gobernante de su vida. La mayoría de nosotros queremos andar por nuestros propios caminos, manejar nuestras propias vidas. Pero cuando aceptamos a Jesús como Señor, debemos entregarle la dirección de nuestras vidas. Debe ser una necesidad para nosotros mantener nuestras manos fuera del volante. Como hace esa persona que quiere ahora mismo sacarse el carné de conducir. Pues en la parte espiritual es igual. Nosotros debemos mantener nuestras manos fuera del volante y pedirle a Jesús que Él nos dirija. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios no miente. Dios siempre cumple sus promesas. No dudes. El sacrificio de Jesús nunca será en vano. Acércate a Él, busca a Jesús. Buscad y hallaréis. Hay un versículo también que dice, buscadme y viviréis. Jesús puede transformar tu vida. Él quiere hacerlo. Cuando tú has aceptado a Jesús en tu vida, aparte de que se va a ver en los frutos que tienes, Jesús dijo que en esto conocerán que sois mis discípulos, que realmente estoy con vosotros, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Qué versículo, verdad? El sacrificio, la resurrección de Jesús es tan eficaz, su poder es tan transformador, es tan poderoso que transforma todos los aspectos de la vida, a tal punto que nuestro carácter, nuestras costumbres, pensamientos, nuestro trato con los demás se transforma día a día y se hace semejante a la imagen de Jesús. Dios nos da cada día promesas. Tú y yo podemos lograr todo a través de Jesús. Cuando aceptas a Jesús en tu vida,
todas tus necesidades son suplidas. Cuando aceptas a Jesús, nada es imposible. Tu gozo será completo. Tendrás una vida abundante. Él no te desampara. Él nunca te deja. No temerás lo que los hombres te puedan hacer porque Jesús está contigo. Gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. ¿Puede haber algo mejor que esto? Gracias a ese sacrificio, hoy tenemos vida. Hay una pregunta que tiene que ver mucho con la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Solo en la palabra de Dios podemos encontrar respuesta a esta pregunta. ¿Puede una persona perderse una vez que haya aceptado a Cristo como su Salvador? La palabra de Dios dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La palabra de Dios es clara. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Seguir a Jesús es más que una decisión. Pablo decía: cada día muero. Eso significa que eligió a diario negarse a sí mismo y seguir a Jesús. El mismo Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La Biblia nos enseña que podemos dar la espalda a la verdad y podemos dar la espalda a la verdad y aún así pensar que podemos ser salvos. El que piensa estar firme, mira que no caiga. Hay personas que piensan que pueden predicar la palabra sin caminar el sendero. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pablo, en sus cartas, habla de la lucha constante del cristiano verdadero. Dios quiere que tú y yo tengamos la seguridad de que Él terminará la obra que ha comenzado en nuestra vida. Cuando decidimos seguir a Jesús, podemos confiar que Él nos guiará. Y Él nunca nos va a soltar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Con este versículo echamos abajo esa doctrina de salvo, siempre salvo. El que persevere hasta el fin, en los caminos del Señor, este será salvo. La mejor decisión que puedes tomar en tu vida es aceptar a Jesús. Aceptarlo en tu vida. Y te digo una cosa, Él te cambiará por completo. El cambio empezará en el interior y se va a reflejar en el exterior. Y otros van a querer acudir a ti y te van a preguntar: oye, ¿qué hay en tu vida? Te veo diferente. Yo quiero lo que tú tienes.
Hasta nuestros propios familiares verán ese cambio y querrán conocer a Dios. Es la mejor decisión que puedes tomar. Aceptar a Jesús. Ahora es el momento, hoy es el día.